sigan saltando hasta el último, así se queden solas, sigan saltando, sigan, sigan hasta donde el físico y la resistencia les pueda dar. No miren a su compañera, ustedes mismos concéntrense. Vamos saltando, vamos, siga, 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 siga. Pueden alternar un pie, dos pies. Ahí una, ya salió una. Quedan tres. Deja tu solita, niña, deja tu solita. La que pierde deja su soga, no se la lleva. Quedan tres niñas. Siga. La niña que tenga más resistencia en las piernas y coordinación con las cuerditas es la niña que va a ganar. Quedan dos. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Alto ahí, muy bien. Ya tenemos ganadoras. Tres. Ahí está el concurso de Hula Hula. Los campeones del 2010, quinto grado. Hay una competencia ardua. Están muy bien las tres niñas. Vamos a ver. Muy bien, la niña, la tres, excelente, quinto grado, ¿ah? Felicitaciones al quinto grado, a ver, ¿dónde está quinto C? ¿Quinto B? ¿La barra quinto B? ¿Quinto D? ¿Quinto E? ¿No hay barra quinto E? Siga, siga, vamos, vamos. Está bien reñida la competencia, nadie cruzar los cuadrados, por favor. Concentración. Bien concentradas, atentas a su jueguito, a su cintura, al movimiento de cadera. Muy bien esa niña, siga, 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 siga. Siga. Uy. Uno, dos, tres, cuenta. 8, 9, 10, 11, 12, 13, alto ahí nomás, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 1, 2, 3, va, va a ganar la niña que posee mayor técnica y más resistencia en las piernas. La capacidad de resistencia es una capacidad básica que posee el ser humano. Tenemos que desarrollarla. Con las soguitas desarrollamos nuestra resistencia. Seguimos, seguimos, para yo ahí la niña tiene que salir. Siga, 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 las que sigan no se distraigan, sigan el bote. Tenemos dos finalistas, tenemos dos finalistas. A ver la barra, la barra, la barra, la barra, la barra. Siga la barra, no se escucha la barra. Siga, siga, puede ser con bote, puede ser directo. El objetivo es no perder el ritmo del salto con la cuerda. Ahí tenemos niñas de sexto B y sexto C, son finalistas en la competencia de salta soga. Muy bien, las niñas ya están llegando cerca al minuto en saltos continuos. Siga, siga, muy bien, las dos niñas. Tenemos ganador.